¿Te gustaría convertirte en tu mejor amigo? Si te gustaría convertirte en tu mejor amigo, entonces quédate acá, porque hoy te voy a enseñar que la observación de los pequeños detalles es una habilidad que se puede adquirir para convertirte en tu mejor amigo, para amarte, para integrar tu verdadero ser. Tienes que empezar a observar los pequeños detalles. ¿Cuáles son esos pequeños detalles que hay en tu vida? ¿Cuáles son esos pequeños detalles que son tan obvios, pero que realmente al ser tan obvios no los ves? Y los pequeños detalles son los que siempre van a hacer una diferencia. Entonces, quédate acá, que vamos a trabajar esos pequeños detalles. Déjeme quitarme esta máscara que tengo. Tengo la máscara. Me gusta jugar con la máscara. Bueno. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy en el reto de 45 días. Vamos a trabajar la observación de los pequeños detalles. Hoy estamos aquí en vivo. Vamos a compartir el video y vamos a compartirlo en la biografía y vamos a copiar esta frase que hay acá. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. La observación. Ok, publicar. Vamos, hola Lupita, Lupita, te estaba extrañando, Lupita. La observación, esta frase, anoche les cuento que me vi una película que se llama, les voy a colocar la película que me vi, esta película, a ver, Marimita, es que, ok, listo. Me vi una película que se llama Source Code. Bueno, me vi toda la película y esta mañana me levanté pensando, a lo mejor soñé que la observación de los pequeños detalles, y en casi todas las películas que he visto últimamente, he visto que el observar es lo que hace la diferencia en realmente en nuestras vidas. Entonces, yo quiero amarme, yo quiero que mi cuerpo esté en buen estado de salud, más que, digámoslo, inicialmente me miraba en el espejo y decía, estoy gorda, me abandoné. ¿Qué es este cuerpo tan gordo? ¿Qué es? ¿Cómo que yo tengo 25 libras de más? ¿Y qué es este descuido? Porque para mí la gordura significa que yo me he descuidado, que yo me he dejado de observar, que yo me abandoné. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un trabajo. Y resulta que he encontrado dos raíces de lo que me llevan a la gordura. Dos. Y he hecho el reto. Hoy es el día número 18 y este es el tercer reto de 45 días. Quiere decir que yo llevo desde septiembre 6, estamos octubre, noviembre, diciembre, enero. Oh my God, llevo 4 meses en el mismo, digamos, la misma película. Estoy gorda, me abandoné. Voy donde el dietista, no me gusta porque me dice no coma carne, no coma comidas fritas, no coma dulce, no coma helada, no coma pasta, no coma nada, no coma arroz blanco, no tome azúcar, no cubitos de pollo, no adobo. Ok, listo. Entonces, nos dicen qué tenemos que hacer y sin embargo no hacemos caso. Don Darío, no coma carne, que la carne le hace daño al ácido úrico. ¿Cierto, pa? Y sin embargo, hay que comprar carnita porque usted quiere, su cuerpo quiere carne.
porque el cuerpo pide carne. Hola Jenny, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que realmente me engorda? Porque es que hay una parte de mi cuerpo que quiere comer esas cosas que supuestamente dicen no. He encontrado dos raíces por las que uno se engorda o por qué me engordo, y es la causa emocional. Son mis emociones, la Adriana, bravo. Son mis emociones las que me engordan. Ok, ¿y qué tipo de emociones te engordan, María Imelda? Me engorda la emoción de la culpa. ¿Y por qué sientes culpa, María Imelda? Mira, yo siento culpa porque cuando yo estaba pequeña tenía unos códigos en mi casa, en mi familia, en mi escuela, y esos códigos hacen que yo tenga culpa. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuáles son las dos cosas que has encontrado que te engordan? Mira, yo he encontrado que me engordan todos los sentimientos de culpa, de remordimientos, de fracaso, de abandono. Son emociones. Y también he encontrado que el estrés es la raíz de la gordura. ¡Oh! ¿Cómo así, Marimelda? ¿En serio? ¿El estrés es la raíz de la gordura? Sí, Marimelda. Resulta que cuando te estresas, estaba estudiando y me di cuenta que el estrés es el peor de todos. Y yo dije, oh my God, ¿y yo que vivo en alto grado de estrés? A mí me estresa todo. Yo soy perfeccionista, a las 11 y 11 tiene que tener el video. Ustedes saben que yo soy adicta al estrés. Jenny, ¿lo sabías? Adriana, ¿sabías que yo soy adicta al estrés? Lupita, ¿sabías que yo soy adicta al estrés? ¿Cómo diablos voy a rebajar si soy adicta al estrés? Pregúntese. Pregúnteme, María Imelda. Pregunte, María Imelda. ¿Cómo diablos usted va a rebajar, María Imelda, si usted es adicta al estrés? A ver, ¿qué tienes que hacer? Observar los pequeños detalles es una habilidad que me da para yo convertirme en mi mejor amiga. Voy a convertirme en mi mejor amiga. ¿Y cómo te conviertes, Jenny, en tu mejor amiga? Jenny, yo quiero ser mi mejor amiga. Yo quiero ser mejor amiga que Jenny, que yo ser amiga de Jenny. Yo quiero ser primero mejor amiga mía. Claro, por eso me siento abandonada, porque quiero ser amiga de Adriana, porque quiero ser amiga de Lupita, porque quiero ser amiga de los demás, pero yo me olvido de mí exactamente, Adriana, conociéndome. ¿Cómo me convierto en mi mejor amiga? Entonces, ¿cuál es qué es lo que más daño te hace, María Imelda? ¿Qué es lo que más daño te hace, Adriana? ¿Qué es lo que más daño te hace, Jenny? Esas son preguntas que te invito a que te las hagas. Te invito a que te hagas esas preguntas y te preguntes, ¿qué es lo que más daño me hace? Es el grado de estrés en que vives. Ok, entonces empieza a observarte. La observación de los pequeños detalles en tu vida es una habilidad que puedes desarrollar para comenzar a ser tu mejor amigo. Yo quiero convertirme en mi mejor amiga. Esa va a ser la meta mía este año. Porque de nada sirve tener la casa divina, preciosa, hermosa. De nada sirve poner en las metas que quiero una casa, quiero un carro, quiero terminar mis estudios, quiero ir a viajar al exterior, quiero, o sea, una lista así grande de todo lo que quiero, pero eres tu peor enemiga. Entonces, ¿para qué usted quiere las cosas? ¿Para disfrutar con quién si usted se está matando textualmente? Para ser mi mejor amiga necesito conocerme, amarme. ¿Sabías
que sin mí no soy nadie. Sabes que yo voy a estar conmigo, necesito conocerme. Exactamente, Jenny. La tarea principal, y ahí vamos yendo y vamos haciendo las cuatro llaves del merecimiento. Voy a expresarme como es mi verdadero ser, sin culpas, porque ya sé qué es lo que me da culpa, ya sé qué es lo que cometo, cuáles son la lista de pecados. Yo ya sé que me da dificultad decir no cuando realmente quiero decir que sí. Pero como yo voy a ser más amiga mía que de Jenny, entonces yo le voy a decir: Jenny, mira, lo que pasa, y esta es una conversación que tenemos que tener con nuestros familiares, con nuestros amigos y con las personas que están a tu alrededor. Le vas a decir, bueno, yo le voy a decir a María Imelda, ¿no? Este es un monólogo con María Imelda. Le voy a decir: María Imelda, mira, yo he encontrado que las dos raíces más fuertes que tienes de tu gordura es que sientes mucha culpa por los pecados que cometes, y yo ya sé cuáles son esos pecados. Entonces, vamos a hacer ahorita la observación de los pecados. Y yo ya sé, María Imelda, que lo que más te engorda no es la comida en sí, sino que lo que te engorda es que tienes unos niveles muy altos de estrés, porque me di cuenta que eres una adicta al estrés. Entonces, yo te quiero ayudar y yo me quiero convertir en tu mejor amiga. ¿Me permites ser tu mejor amiga, María Imelda? Y le doy la mano a María Imelda y le digo: María Imelda, de verdad quiero ser tu amiga, porque busco siempre la amistad de los demás, pero no he pensado en darte la mano y de invitarte a que seas mi amiga. ¿Quieres ser mi amiga, María Imelda? No me vaya a dejar con la mano estirada, María Imelda. ¡Qué grosera! Me dan ganas de pegarle una mano. A veces no queremos ser amigos de no. A veces no queremos ser amigos de nosotros mismos. Queremos ser la mejor amiga de la amiga, pero no quiero ser mi mejor amiga. Entonces, la observación de los pequeños detalles en tu vida es una habilidad que puedes desarrollar para convertirte en tu mejor amiga. Es la observación de los pequeños detalles. Entonces, vamos a hacer una dieta del estrés. ¿Qué te parece, Lupita, la dieta del estrés? La dieta del estrés. Vamos a trabajar a darme cuenta desde que me levanto cuál es ese primer pensamiento que tengo en la mañana. ¿Cómo me levanto y cómo hago todo tan rápido? Porque ya van a ser las 10 y ya van a ser las 11 y el pelo se me para porque el video lo tengo que hacer cuando yo no tengo jefe. O sea, yo me busqué un jefe que se llama 11 y 11 Video María Imelda. Yo me busqué un jefe que se llama una hora antes del video para escribir. Yo me busqué una cantidad de problemas, pero a la final no son problemas, porque eso me hace que yo me levante y que tenga un sentido a mi vida. Entonces, voy a empezar a observar los pequeños detalles. Anoche soñé, después de ver la película, precisamente en la película me decían: antes de actuar, observe. Antes de actuar, observe. Es una habilidad que usted puede obtener y es una habilidad que se puede desarrollar. Como es una habilidad que se puede desarrollar, entonces yo, María Imelda Cardona, me voy a comprometer a tener la habilidad de la observación. Antes de actuar, observe. Y los invito a que se vean la película que se llama Código Fuente o Source Code. La voy a escribir acá.
Deme un segundo. A ver, María Emilita. Vamos a cerrar acá. Vamos, es que esto tiene acá. Vamos a poner esto acá. Y voy a colocar acá. No sé si me están escribiendo. No estoy viendo si me escriben. Live. La película que las invito a que se vean se llama Código Fuente. Película se llama Código Fuente o en inglés es Source Code. Entonces es una reflexión reflexión sobre los sobre la observación. No. ¿Aló? Ay, yo no sé por qué llaman a esta hora. ¿Aló? Sí, hola. Ay, qué pena con vos. Lo que pasa es que a esta hora hago el video y yo no sé por qué. Qué pena. Sí. Bueno, yo te llamo más tarde. Bueno, chao. Oh my God. Parece que no entendieron. ¿Qué recomiendas para el manejo del estrés? Bueno, Lupita, vamos a trabajar entonces. Lo primero que recomiendo para el manejo del estrés es precisamente desarrollar la habilidad de la observación. La observación, y no es la observación de las cosas grandes, Lupita, es la observación de los pequeños detalles. Es la observación del pequeño detalle. Pequeños detalles como hoy hice una tarea y es la tarea que quiero que ustedes hagan y que ustedes experimenten en su vida. Porque miren, decirles cómo bajan de libras, les regalo esto que yo fui donde el dietista y me lo dio, me valió $200. Y se los regalo, se los voy a decir. No comer ningún tipo de pescado, no comer ningún tipo de carne, no comer comidas fritas, no dulces, no helados, no pastas de ningún tipo, no arroz blanco, no azúcar de ningún tipo, no soda, no bebidas gaseosas, no leche blanca, no café, no productos enlatados, no bebidas alcohólicas, no cubitos de pollo, no adobo, no batata, no yuca, no plátano maduro, no huevos, no embutidos, no chuleta, no salami, no chorizos, etcétera. No yautía, no maíz. Simple. Cierre la boca y no le dé más mente a la mente y usted simplemente baja de 8 a 16 libras y tener una mejor salud. Listo. Dice aquí, en este documento dice, el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Esta es una perspectiva que estamos viendo nosotros en esta llave de que es integrar. Integrar es ir donde el dietista, ir donde el psicólogo, ir donde el psiquiatra, ir donde el médico tradicional, ir donde el que hace los ejercicios, ir donde el médico, donde el cura y decirle, cura, me acuso, estos son mis pecados, por mi gran culpa, ir a todos los lados, tener diferentes puntos de vista y tomar lo que más me resuene o lo que más me convenga o lo que más me guste o con lo que mejor me sienta bien.
Cada uno tiene su propia perspectiva. Les voy a leer la perspectiva del nutricionista. El nutricionista dice, el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Las personas estreñidas tienen síntomas tales como, y hay una lista, mal aliento, dolor de cabeza, gases, lengua carrasposa, depresión, cansancio, agotamiento físico, hemorroides, hernias, insomnio, pérdida de la memoria, obesidad, apendicitis, artritis, colesterol, presión alta, cándida, flujo vaginal, estrés, problemas menstruales, tumores, quistes, ovario y matriz, afecciones sexuales, manchas y granos en la piel. El estreñimiento permite el retenimiento de productos tóxicos causando que estos sean absorbidos por la sangre y luego distribuidos en todo el organismo y tejido del cuerpo, afectando el sistema nervioso e inflamando los órganos del vientre hasta afectar el cerebro. Lo ideal es que las evacuaciones sean tantas veces como comidas se hagan al día. Usted decide el cambio que quiere seguir. Listo. Esta es la perspectiva del nutricionista. Pero resulta que María Imelda dice, bueno, déjame averiguar, para eso tengo tiempo, para eso diseñé un estilo de vida donde María Imelda le encanta leer, le encanta averiguar, le encanta estudiar y le encanta ir pagar para que le digan, porque esto no fue gratis, y pago para que me lo digan y lo voy a investigar y pago para ver y pago para que me den la información. Y luego yo voy a investigar y voy a ir donde el cura y le digo, ay, Dios mío, voy a sacar esto aquí, que hoy estamos integrando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué recomiendas para el manejo del estrés? La observación. Y voy donde el cura y le digo, cura, hoy vengo por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, buscando a Santa María afuera, a los ángeles y a los santos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, para que intercedan por mis pecados. O sea, ¿dónde estoy yo? Abandonada, y eso es una programación que más me abandono, porque vengo por mi culpa y por mi gran culpa, y por eso ruego a Santa María siempre virgen y busco a Santa María siempre virgen, a los ángeles, para que intercedan por mí ante mi Dios nuestro Señor, para que me quiten los pecados. Esa es una programación. Y el cura me dice, ¿y qué pecados tienes? Bueno, pues los pecados es que me critico mucho. Ni siquiera ese es un pecado que yo le digo al cura. Ni siquiera le digo al cura que es que yo no quiero hacer el amor con mi marido. Y cuando él llega borracho, él me hace el amor y a mí no me gusta. Pero como es mi marido y es el papá de mis hijos y como él me trae la comida, entonces yo me dejo hacer el amor, que eso se llama violación. Pero yo tampoco le cuento al cura que es que llegó una amiga mía y me dijo que fuéramos a hacer una diligencia y me gastó todo el día del día que yo tenía que hacer unas cosas que eran muy importantes y yo no le dije que no porque a mí me dio pena. Pero tampoco le dije al cura que es que cuando yo me miro en el espejo me critico y me digo que como estoy de vieja, que como estoy de canosa, que como estoy de arrugada, que como estoy de gorda, que como estoy de fea. Pero tampoco le digo al cura que, o sea, entonces, ¿de qué es lo que te estás confesando? ¿Me aculpo de qué?
si realmente los pecados reales no se los estás diciendo al cura. Ni uno. ¿Cuál le dijiste? Ni siquiera le dijiste nada, no le dijiste lo que le tenías que decir. Realmente, ¿cuáles son esos pecados? Entonces voy a empezarme a observar, pero tampoco le dije al cura, cura, vea, lo que pasa es que yo soy muy estresada, entonces a mí se me para el pelo cuando Santiago no me hace caso y yo me estreso todos los días porque yo tengo que hacer un video a las 11:11 y a mí me estresa todo, cura, y entonces estoy con los pelos parados. Eso ni siquiera se lo digo. Y enseguida el cura me dice, vaya, rece 4 Padre Nuestros y queda suelto de los pecados. ¿What? Quedo suelta de los pecados y yo cada día engordo y engordo y engordo. ¿Ok? Entonces ya a ese es uno. Y me voy para la casa y sigo con los mismos pecados. Me sigo mirando en el espejo, me sigo autocriticando, me sigo estresando, el pelo así. Fuera de eso, le voy a hacer caso a este dietista que me dice que no coma nada de comidas fritas, no dulce, no helado, no pastas. Voy al cura, me sigo con esto aquí, vuelve la amiga mía y me dice, Marimelda, vamos. Y yo, bueno, vuelvo al cura. Eso es, o sea, la verdad, yo no, o sea, no veo por dónde. Entonces, observo los pequeños detalles. Entonces, voy y miro y me doy cuenta que lo que realmente me engorda es el estrés que yo tengo en mi cuerpo y que mi metabolismo se activa. Entonces voy a empezar a observar los pequeños detalles. Me voy a quitar de este manto, me voy a quitar de esto, porque realmente son los pequeños detalles lo que me engorda. ¿Qué me engorda? Que yo me estreso porque llegan las facturas. Yo me estreso porque llegan las facturas. Cuando tengo que pagar dinero, me estreso. Entonces, voy a cambiar la perspectiva. ¿Por qué me voy a estresar si tengo que pagar la inversión o la mensualidad para mi pensión? ¿Por qué me voy a estresar si tengo que pagar los servicios? Si los servicios son necesarios para yo vivir, ¿por qué me voy a estresar? Entonces voy a empezar a tener una conversación con mi amiga. ¿En qué me quiero convertir? En mi mejor amiga. Entonces voy a observar los pequeños detalles que hacen que yo me estrese y voy a hablar con mi amiga María Imelda y con mi amiga Lupita y con mi amiga Jenny y con todas mis amigas y les voy a decir, a ver, Adriana, ¿qué es lo que te estresa? Pero Adriana, para saber qué es lo que se estresa, debe de observar los pequeños detalles en su vida para darse cuenta qué es lo que la estresa. Yo les voy a contar hoy los pequeños detalles, qué es lo que me estresa. Son pequeños detalles. ¿Y sabes qué es lo bueno? Así como en la película, lo bueno es que es como si yo tuviera los últimos 8 minutos de mi vida para observar qué es lo que me va a impedir morir de un ataque cardíaco. ¿Qué tal si lo empezamos a mirar así? ¿Qué tal, Lapa, si empezamos a mirar que te quedan 8 minutos de vida? Y que esos 8 minutos de vida te van a evitar morirte de un ataque cardíaco. Te van a evitar de morirte de una úlcera gástrica porque usted ya tiene problemas gástricos porque está excediéndose en la forma como come. Porque tiene estrés. Porque usted está comiendo muchas frituras. Porque me doy cuenta que sí, es verdad, hay una parte
del médico que dice que no coma carnes fritas, pero a lo mejor es que como demasiado. Entonces me voy a observar cuántas veces en la semana estoy comiendo grasas. Entonces me voy a observar cuánto pan estoy comiendo en el día, cuántos panes me como en el día. Entonces me voy a observar por la noche cuando cojo el dulce y me acuesto al escondido de todos para que nadie me vea que me estoy comiendo un dulce como si yo me estuviera escondiendo de mi marido cuando realmente me está haciendo daño es a mí. Entonces me voy a observar cuando digo no, sabiendo que en el fondo de mi corazón quiero decir, cuando digo sí, cuando en el fondo de mi corazón quiero decir no. Y yo, no, qué pena, Adriana, hoy no puedo porque estoy haciendo el video que es a las 11 y 11. Te llamaron, ay, qué pena, pero en este momento estoy haciendo el video. Ser capaz de decir no, sin sentir culpa. ¿Cómo voy a empezar a darme cuenta de cada detallito? ¿Cuántos panes me comí hoy sin darme cuenta? Mira, yo lo que he aprendido es a partir el dulce en pedacitos y esta dosis, porque haga de cuenta que ser gordo, haga de cuenta, véalo así y asúmalo. Yo soy una drogadicta. ¿A quién? A las grasas, a los dulces, a las harinas y al estrés. Y a la culpa. Listo. Este señor, el dietista, tiene una parte que me gusta y me dijo qué comer y qué no comer. Le voy a hacer caso porque él tiene una parte que hace que es verdad. Él me dice que coma mucha fruta, que coma papaya, que coma naranja, que un día completico haga. Apague, hablando de eso, como tenés el ácido, trate de no comer carne al menos en una semana, o al menos coma una vez a la semana y coma mucha fruta. Ok, entonces empiezo a mezclar las diferentes situaciones y empiezo a observar que me estresan las facturas, entonces le voy a decir, bueno, a ver, María Imelda, ¿por qué te estresa hoy? Iba a abrir el libro para escribir lo que me correspondía hoy, porque diario escribo 2 hojas del libro y él no me dejaba escribir y yo, ay, ¿qué pasó? Pues señorita, tiene que renovar el Microsoft 365, no sé qué. Ah, sí, ¿cuánto vale? $119. Ah, ya. Hoy tuve que pagar $119. Me estresé, casi me estreso. Y dije, no, María Imelda, si usted no tiene el WordPress en su computadora y lo tiene activo, usted no puede escribir el libro en el Word. Y no puede utilizar las herramientas que le hacen falta para usted poder finalizar su libro. Entonces, yo he decidido que soy escritora. Y como he decidido que soy escritora, yo decidí que todos los días voy a escribir 2 hojas. Y si yo escribo diario 2 hojas, al final del año, ¿cuántas hojas tengo escritas? 200. Pongámosle que no escriba todos los días. Entonces, por año, yo he decidido sacar un libro que sea un libro bueno, un libro que se pueda leer, un libro que se puedan hacer talleres, un libro con el que yo puedo hacer conferencias, un libro con el que yo puedo recorrer el mundo haciendo conferencias y vendiendo mis libros. Entonces, le hago una pregunta a María Imelda. Entonces, ¿el Word es una herramienta de trabajo? ¿El Word realmente a usted le sirve? Y la respuesta fue sí. Entonces, ¿por qué se me estresa? Entonces, Lupita, ¿qué hago? Hablo conmigo, yo soy mi mejor amiga y por favor sostengan conversaciones así como yo estoy hablando. Manejen monólogos, manejen
diálogos con ustedes mismos. Entonces usted le dice, bueno, María Imelda, ¿es importante el Word? Sí, sí es importante. Ok, entonces respire profundo. Párese. Esa es la respiración, es fundamental. He estudiado en todas partes y por todos los lados me sale respiración. Respire, párese en el piso, toque los pies, si lo pueden hacer en sin zapatos, aunque mi papá me vea ahorita y me está diciendo sin zapatos, no, porque los pies los toca en la, ¿cómo es que se llama? En la baldosa fría y le hace daño, ¿sí o no, papá? Pero es un momentito, paren los pies en el suelo para que ustedes puedan enraizarse, porque acuérdense que el cerebro reptiliano es territorio. Entonces me paro en el suelo, subo las manos y miro hacia arriba con las palmas. Lo que pasa es que no me da. A ver, así, ahí, con las manos hacia arriba y hacen como un estiramiento. Respira profunda. Bueno, aquí no tengo el. Y respiren por lo menos unas 11 veces de esa manera. Hacen estiramiento, digámoslo, de todos los músculos. Y hay una frase que me gusta mucho, que se la regalo para que con esa se me, cuando el pelo se me estaba cayendo, utilicé una frase que me gustó mucho. Yo se las voy a escribir, pero se las voy a decir y la voy a decir. Hago así, me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Porque cuando tú pones las manos hacia arriba, estás abierta a todas las bendiciones, y porque sí creo en Dios, y porque sí creo en todo lo que es la energía, y esta es una manera de canalizar tu energía. Entonces pongo las manos y digo, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. Bajo los brazos, me desestreso, muevo los músculos y, si es posible, vamos aquí al otro paso, aquí, ahí, y si es posible, aquí, me hago esto, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. Y me arrodillo, no sé si se ve, y hago como estas flexiones. Ah, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. Este ejercicio, me dicen si lo vieron. ¿Si lo vieron? Miren, aquí hay, en el libro, en este libro, oiga, este libro es maravilloso, de verdad que observa, deja de estar buscando en el afuera, todo lo tienes dentro, todo está dentro, pero andamos buscando y buscando y buscando. Ay, pero ¿qué se me hizo los ejercicios? Mira estos ejercicios. Aquí están estos ejercicios. ¿Sí los ves? ¡Ave María! Y si no, en el libro, ahí están los ejercicios. Y estos ejercicios te ayudarán a encender y conectar neuronas. ¿Yo qué quiero? Encender y conectar neuronas. ¿Para qué? Para tener una vida más tranquila. El libro está en Amazon. El libro, por favor,
si lo tienen, porque yo sé que hay unas que lo tienen y no lo han leído, no han leído el libro. Y busca uno libros y libros y libros, y todo lo tenemos nosotros, pero a veces no lo encontramos. Bueno, entonces, reflexión. Usted hoy no tiene sino los últimos 8 minutos de su vida. Y usted puede leer el futuro. Y usted sabe que en los próximos 8 minutos usted se va a morir de un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés suyo es tan alto. Porque el nivel de estrés suyo es tan alto que cada vez que toma agua, mira, tomas agua. Y como estás estresado, generas una sustancia que se llama cortisol, y ese cortisol genera una sustancia que se llama glucosa, y esa glucosa genera una sustancia que se llama grasa, porque todo lo que es azúcares se convierten en grasas y te tapan las venas arteriales y te da una... Estuve estudiando. Entonces, ¿qué te recomiendo, Lupita? Esto que estamos haciendo nosotras de estudiar, y quiero realmente darle mucha importancia al estrés. Miren lo que estoy estudiando. No he terminado de estudiar lo que es el estrés. ¿Por qué? Miren lo que estudié esta semana acerca del estrés. Estoy estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Primero, hay dos cosas que te originan el estrés. Quiero compartirles esto porque cuando yo comparto y estudio y lo entrego, es como si, como cuando lo explico, lo entiendo mejor. Y cuando lo entiendo mejor, entonces lo puedo procesar en mi cerebro. Miren, Jenny, Adriana, Lupita, hagan la lista de sus pecados. Es la raíz. Entonces, aquí tengo una raíz. La raíz. Oh, my God. Una... ¡Ay, voy a estrenar lapicero! ¡Ay, qué emoción! La raíz. La raíz de mi estrés y de mi gordura está en la lista de pecados y en la lista de cosas que me estresen. La observación de los pequeños detalles en tu vida es la habilidad que puedes desarrollar para comenzar a hacerte tu verdadero amigo. Esa lista de pecados hay que mantenerla como en la nevera. ¿Ustedes han visto las prioridades de la nevera? Es prioridad. ¿Cuál es la lista de sus pecados? Entonces, hacer la lista de los pecados. ¿Qué es lo que yo considero pecado? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Me estresa pagar facturas? ¿Me estresa mi hijo? ¿Me estresa mi esposo? ¿Me estresa el perro? ¿Me estresa decir que no? ¿Decir que sí cuando no quiero decir que...? Decir que sí cuando quiero decir que no. Me estresa que me critiquen. Me estresa que estoy buscando aprobación de los demás. ¿Qué me estresa? Y observarme cuando me estoy estresando, inmediatamente me paro. La divinidad está conmigo. Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Me arrodillo y me rindo y toco el piso. Ahí, en ese momento, cuando usted respira, le tiene que decir a su mente, a su cerebro, respirar es oxigenar
mis células, es oxigenar mis neuronas y cuando yo exhalo, estoy botando todas las toxinas. Por eso es que siempre que vamos al médico, que pasa algo, que hay una catástrofe, algo, le dicen a uno, respire. Antes de hablar, respire. Antes de matar, respire, porque cuando usted respira, usted no mata. Antes de hablar, respire, porque cuando usted respira, usted tiene contacto con Dios. Cuando usted respira, cuando usted inspira, usted se muere y usted va donde Dios y Dios le dice cuando usted exhala qué tiene que hacer. Pero cuando usted no respira, usted está desconectado de Dios. Y la mejor conexión que usted tiene con Dios es la respiración. Es in, porque lo último que usted hace cuando usted se muere es un soplo de vida que es, si usted inspiró, se fue para donde Dios, pero si usted no sopló, usted se murió. El soplo, el último soplo de su vida es cuando usted se muere. Porque ya no puede respirar más, ya no hay más respiración. Pero estamos tan desconectados de la vida que la respiración, váyase para China, váyase para la India, váyase para donde sea, puede recorrer el mundo y en todas partes le dicen, María Imelda, respire. Otro tip que te doy, cuente hasta, empiece desde 99. Eso hice hoy y dije, bueno, Marimelda, usted tiene un libro que le da todos los tips y no lo lee y no lo aplica. Aplíquelo. Entonces, empiece. Mentalmente, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91. 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 90, no, 80, 79, 78, 77, 75, 76, 75, 74, 73, 72, 71. Hágalo, vaya haciéndolo. Acompáñeme. Acompáñenme a hacer este 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usted con ese ejercicio acabó de aquietar su mente. Qué bueno para contar a reversa. Claro, es que lo practico todos los días, Lupita. Usted sabe que yo por la noche me acuesto y no puedo dormir porque lo tengo los calores de Keta y esos calores, cada que me voy a dormir me empieza el calor. Entonces me toca levantarme. Pienso mucho porque cuando uno escribe maneja como mucho conocimiento, entonces me aprendo esto, estudio esto y cómo entiendo esto, porque yo quiero hacer el libro, quiero que cuando usted coja un libro mío, usted diga, tu cerebro es como un radio receptor transmisor. Al ser un radio es un equipo, por ser receptor recibe todas las señales y al ser transmisor las emite. Este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y sientes. También vimos que los pensamientos y sentimientos son energía, que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir y los puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Tus pensamientos, sentimientos son energía, luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son sustancias bioquímicas como la dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol y las mismas adrenalina y todo lo que hemos hablado, el cuerpo se conecta con el corazón. Tu cuerpo es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir los patrones del pasado. Por lo tanto, es un evento eléctrico magnético donde unes conscientemente la luz como un imán y atraes todo lo que quieres. ¡Wow! Usted sabe que para escribir, y usted, Lupita, que es escritora, y Adriana, que es otra escritora, y Jenny, que es otra escritora, que van a sacar esos libros porque esos libros los necesita la comunidad americana y la comunidad latina. Esos libros tienen que salir porque no se ha escrito el mejor libro. Y el mejor libro lo tiene Lupita bajo la manga, lo tiene por aquí. Ese libro va a salir. Entonces, el escribir hace que por la noche no me pueda concentrar a dormir porque estoy pensando, a ver, ¿cómo entiendo el estrés? ¿Cuáles son? ¿Cómo entiendo? Y yo no soy médica. Y yo no tengo un estudio de enfermera y entender el estrés desde la perspectiva desde activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. Entonces mi mente ahí mismo dice, ¿y qué es sistema nervioso? ¿Y qué es sistema endocrino? No puedo dormir. ¿Y cómo logro dormir? 99, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 90, 91, 90, 80, 89, 88, 87. Y con eso usted es la única manera que usted va a enfocar su mente para que no piense en tantas cosas. Ese es un ejercicio que de verdad yo he pagado, como decimos, miles de dólares para que me dieran esos ejercicios, para aprender a respirar. He hecho eventos de 3 días, me he encerrado en eventos donde lo único que han hecho es enseñarme a respirar. Entonces, vale la pena. ¿Por qué yo lo enseño? Porque yo sé que es algo que yo realmente de corazón quiero dar, quiero regalar, quiero dar esta información porque yo sé que esta información nos hace falta, porque cuando vamos donde el dietista y vende producto, nos va a querer vender el producto, pero no nos enseña a respirar. Cuando vamos
donde el doctor nos da un analgésico, pero no nos enseña a respirar. Cuando vamos donde el cura me dice, récese 4 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, y si el pecado es muy grande, récese 5 credos, y ya, y pare de contar. Y entonces queda en confesión y en rendición, pero ¿me rindo ante quién? ¿Yo cómo me rindo? Entonces, eso fue lo que tenía para hoy. La observación de los pequeños detalles de tu vida es la habilidad que puedes desarrollar para comenzar a hacerte tu mejor amigo. Cuéntame qué aprendiste hoy. He terminado. Gracias, Lupita. Bueno, ¿qué recomiendas para el manejo del estrés? Cuéntame, Lupita, si lo que te di, los tips que te di, no son tips, la verdad que son, no, son cosas que son necesarias para que tú puedas realmente hacer una dieta del estrés, que es lo que vamos a hacer. Voy a colocarles debajo del video, les voy a colocar primero para que descarguen los 10... descarga los 10 cosas que yo hago, que están en la parte de mi libro, para los que quieren las cosas gratis. Pero les recomiendo que tengan el libro físico, porque este libro realmente es un manual que se puede aplicar. Viene con ejercicios. Estos son los ejercicios que te conectan con las neuronas y que te ayudan a conectar nuevas neuronas. Entonces, también les voy a colocar el link para que compren el libro, lo tengan físico y lo hagan, practiquen lo que hay ahí. El libro es más un manual de cómo nosotros podemos realmente hacer un cambio. Ahí les voy a colocar el libro. También les voy a colocar el libro para que se lo lean. Los que tengan el libro guardado, que yo sé que hay muchos que tienen el libro pero que no lo han leído, léanselo. Léanselo, desmenúcenlo. La observación de los pequeños detalles en tu vida es una habilidad que tú puedes desarrollar para convertirte en tu mejor amigo. Mañana vamos a continuar con la observación de los pequeños detalles y quiero darles este resumen que estoy haciendo del estrés, porque me he dado cuenta que yo necesito comprender más qué es el sistema nervioso, qué es el sistema endocrino, porque es muy distinto el sistema nervioso, es muy distinto al sistema endocrino y es muy distinto a, la activación de ciertas estructuras del sistema nervioso. Entonces, yo quiero aprender más sobre el estrés porque yo voy a hacer una dieta del estrés. Yo prefiero, les voy a decir, de acá de esta dieta, les recomiendo, tomen mucha agua. Listo, tomen mucha agua. Si van a comer carne, que sea al menos una vez a la semana. Si van a comer pescado, que sea 2 veces a la semana. Si van a comer pollo, que sea 2 veces a la semana. Si van a comer solo verduras, que sea, digamos, acompañándolo. Pero es como en el centro del equilibrio está la paz. Hoy, por ejemplo, hoy es viernes. Ya en este momento estoy pesando otra vez 138 libras. ¿Por qué? Porque esta semana empecé a cuidarme, porque ya me había vuelto a subir. Cada que usted pierde el enfoque, usted se dispara. No es que el producto que usted come le hace daño. Ese no es el que rebota. El que rebota es usted, que dejó de tomarse
o de comer como usted comía y se le olvidó que se estaba cuidando. El que rebota no es el producto. Usted puede comer lechuga y si deja de comer lechuga, rebota. Obvio, porque el organismo está preparado para absorber la comida y como usted le tiene a punta de pura lechuga, cuando usted deja de comer lechuga, él dice, espera, que ya me da cualquier cosa de comida y yo le voy a retener todo. Entonces le retiene absolutamente todo. Entonces mi tarea es y mi compromiso es que yo voy a integrar lo que yo he aprendido de todas partes y todo lo que yo empiece a integrar, yo lo voy a compartir, me voy a convertir en mi mejor amiga y si yo soy mi mejor amiga, yo puedo ser tu mejor amiga. Si yo puedo confiar en mí, vos podés confiar en mí. Si yo soy buena conmigo, yo seré buena contigo. Eso es la causa de la ley. La ley de la causa y el efecto. Entonces, todo se va dando. Bueno, vamos a ver qué me escribieron por aquí. Vamos a ver. Ahora que lo mencionas, he observado que mi cerebro tiende a contar una serie de números nomás porque sí. Siempre me había preguntado por qué yo lo hacía inmediatamente. Trataba él. A ver, que es que no se ve. Vamos a ver qué me escribió Lupita, que no se ve. Dice, a ver, ahora que lo mencionas, he observado que mi cerebro tiende a contar una serie de números nomás porque sí. Siempre me había preguntado por qué yo hacía eso. Inmediatamente trataba de quitar eso de mi mente. Pensaba que era exagerado de mi parte. No, Lupita. Yo recomiendo hacer el conteo regresivo desde 100 hasta 0. ¿Por qué? Porque como yo soy una persona que piensa tanto, porque yo soy una persona que tiene pensamientos por aquí, multitareas, soy multitax. Tengo una cosa, tengo la otra. Y como soy controladora por naturaleza, y como soy perfeccionista por naturaleza, y porque quiero que todo esté en el punto que tiene que estar, entonces me disperso muy fácilmente y de 9 hasta 0 se me acaban los números. O sea, 9 hasta 0, acabé y ahora ¿qué hago? Entonces yo la entretengo con 100 hasta 0. Bueno, mañana vamos a seguir con el tema de la observación de los pequeños detalles en tu vida. Es la mejor manera de hacerte tu amigo. Yo, María Imelda Cardona, me comprometo con María Imelda Cardona a ser, no sé dónde poner las manos, a ser mi mejor amiga. Yo quiero ser mi mejor amiga. Yo te invito a que seas tu mejor amiga, Lupita. Yo te invito, Adriana, a que seas tu mejor amiga. Y te invito a que esta semana hagamos una dieta. Pero hagamos una dieta de el estrés y vas a ver cómo tus niveles de cortisol van bajando, cómo tus niveles de adrenalina van bajando y cómo si yo tuviera 8 minutos, véanse la película, mañana quiero hablarles un poquito de la película, cómo nosotros podemos repetir hasta que nosotros seamos felices. ¿Sabes por qué estás aquí en la tierra? Porque has venido todas las veces a ser tu amigo y no has podido. Y te mueres y dices, ¡no! ¡Me morí! ¡No fui mi amiga! ¡Quiero volver! ¡Déjeme ir! Yo voy a intentar otra vez ir a la tierra. ¡Por favor! Y vuelven y lo mandan. Y vuelve y se le olvida. Y vuelve y se muere y dice, ¡no! ¡Quiero ser mi amiga! ¡Quiero amarme! ¡Quiero rescatarme! ¡Quiero cuidarme! ¡Quiero valorarme! ¿Cómo no cuidé mi cuerpo? ¿Cómo me suicidé?
¿Cómo acabé conmigo? ¿Cómo permití que mi estrés se me acabara? ¿Cómo permití que yo me enfermara? ¿Cómo permití morirme de un ataque cardíaco? ¿Cómo permití morirme de una úlcera gástrica? ¿Cómo permití morirme de un paro cardíaco? ¿Cómo permití morirme de una sobredosis? ¿Cómo permití morirme? Por favor, denme otra oportunidad. Yo quiero ir a la tierra otra vez porque yo quiero ser mi amiga. ¿Cuántas veces has venido a ser tu amiga? ¿Cuántas veces has venido, María Imelda? ¿Cuántas veces? Y te voy a dar la oportunidad. Y en la película se van a dar cuenta que todo está en los pequeños detalles. Y cada vez que te dan una oportunidad de vivir, porque hoy te dieron la oportunidad de vivir, y en los pequeños detalles, en el que tiene el teléfono, en el que va y habla, en los pequeños detalles está el secreto. En todas las películas que me he visto últimamente, hay un pequeño detalle que hace la diferencia, y hay un pequeño detalle que es el que hace que usted gane un caso o que lo declaren culpable o no. En el pequeño detalle está la sabiduría, en el pequeño detalle está absolutamente todo. Entonces, mañana quiero compartirles este cuadro que hice porque estoy estudiando acerca del estrés. Y estoy armando, digamos, mapas mentales para que mi mente lo pueda entender y para que mi mente pueda decir, sí, Marimeta, tiene razón, voy a hacer una dieta del estrés. Entonces, continúo en la llave número 3, que es integrar. Estoy integrando todo lo que he experimentado, todo lo que he aprendido y voy a experimentarlo, voy a vivirlo para poderlo juntar, para poderlo unir y para poder dejar mi esencia como era antes de haber sido tocada, que fue cuando dijimos que eso es integrar, es dejar la esencia como estaba antes de haber sido tocada. Esa es la parte que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana y continuamos mañana. Mañana les voy a hablar, a integrar esta parte del estrés porque me parece que es muy importante para hacer esa dieta del estrés. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Ayúdenme a compartir el video y nos vemos mañana. Chao, Lupita. Lupita, cuéntame cómo vas con el libro. Bueno, vamos muy bien. ¡Bravo! Tenemos libro para el 31 de enero. Sí. Bueno, me alegra muchísimo. Mañana nos vemos. No, ¿sabes qué? Lupita, te hago una pregunta. Yo estoy haciendo este video por mi fanpage, pero me he dado cuenta que cuando hago el video por mi fanpage no se ve el número, las personas que ingresan. En cambio, cuando estoy por mi página de perfil, veo todas las personas que ingresan. ¿O tú qué me recomiendas? ¿Que lo siga haciendo por mi fanpage o que lo siga haciendo por mi perfil? Es que me gusta más cuando miro las personas que entran. Yo no veo en este momento, sino parece ser que en la fanpage solamente están las que me escriben. Voy a hacer uno ahorita en mi perfil para mirar a ver qué es lo que, cuál es la diferencia. Pero si me puedes ayudar, te agradezco mucho. Bueno, las dejo. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Y acuérdense, dieta del estrés. Ese es el que vamos a trabajar. Vamos a hacer una dieta del estrés.
Bueno, nos vemos. Chao. Hazlo por el perfil y lo compartes en la fan. Ok, listo. Voy a entrar a hacer una horita una prueba. Bueno, pues chao, gracias. Suerte.